pórtate bien, pórtate, si no te estoy con el palo. Pórtate bien, pórtate, pórtate bien, pórtate, pórtate bien, pórtate, si no te estoy con el palo. We got GX Visions in the building. Big shout out to AC. Yeah, big shout out. We got Eddie G&G. We got Soulsy Style. Yep. You know, we got Abraham from Alagany. We got Mario. And of course, you know, I'm here. I'm here, you know, we having a good time. A lot of good vibes, you know. We're going to extend the program. We're going to go into overtime this evening. Because we're getting a lot of requests. An overwhelming amount of requests. Eddie Style, Eddie G&G, Leguia Meme. Hey, bless, man. It's a pleasure to be here tonight. And Julian, estamos en casa y queremos dar la bienvenida a todo el mundo. Honduras, Belice, Guatemala, que están escuchando allá en el extranjero. Estamos aquí en Nueva York, en el Bronx, la casa de los garífunas, you know what I'm saying? Y pues es un placer estar aquí con Dan Julian. It's a pleasure to be here, man. Big up to all my police and myself, you know, all the guys from the culture in general, you know what I'm saying? So, this is home, this is home. Yes, this is every home. Time we come, we vibe, you know? Exactly. Es estar alegre aquí, you know? Aquí se siente la paz. Así es. You know, visiones bien altas. So we're good, you know? I'm gonna pass it on to the next artist. Es un gran artista que yo admiro. Yo. Cool. Oh, estoy un poco distraído. Bueno, antes que todo, pues queremos saludar a toda la gente que está con Julia, por brindarles la oportunidad de estar acá para compartir con ustedes y que el Señor nos bendiga hoy, mañana y siempre. Pues, Jara, aquí me grita que tiene un amigo con Olivia, así que yes. Estén pendiente. No. Yes, yes. Hey, how you doing? This is Abraham from Alagany, man. Also from G&G. Yeah. Hey, with John Julian. My first time, I'm just humbled to be here. You know, I'm just here checking out the scenes and seeing how Garifuna is doing their thing right now. And I'm proud to be Garifuna. That's cool, you know, man. You know, I was born here, but I know my roots. I know where I'm from. That's what's up. You want to have fun tonight, I'll tell you that right now. Yeah. Mario. Mario was good, too. Mario was the main shot. Pick up to all the modern people. Cinco Cero Dos. Respect. Bless. Alright. Cool. Cool. You know, oh yes. You know, it's man, this is a good night, man. I got a lot of my favorite artists here. You know, I'm a big fan of Soulsy Style. Yeah. You know? Yeah. I just want to tell you that, man. I like your music. Yeah. A mí me gusta tu música. You know? Gracias. Yeah, I like your music. I always yo siempre escucho tu canciones. Just like I listen to Eddie's music as well. You know, and the way I learned about, you know, I'm going to tell the audience how I heard about Soulsy Style. Linda called me one day and said, yo, you got to hear this CD. I said, cool. She brought it to me. I listened to it. I'm like, wow, good music. Good music. Real good music. And it was different genres on there. Reggae, a little bit of everything. Everything. I was like, wow, you know, it was a real good CD. And I'm saying this because it's his first time over here, right? You know, his first time coming over here. And, you know, it's an honor to have you. And the public always requests your music. So it's cool to have you here. We're going to play to the public that's tuned in right now, we're going to play some more music. A few more songs. We got Mario here. We're gonna talk about the movement that's taking place this week. Right. We're gonna let Mario speak about, you know, his concepts and some of the things that he got planned, because, you know, he got a lot of good ideas and we got a lot of positive vibrations over here. We got GX Visions in the building. You know, big up the ACGX doing his thing, you know, with the video. La voz del pueblo. People like this song. My favorite song. I like both, El Paranda and La Puta. Me gustan los dos. Yeah. Yo, en la boca.
Is the concert back on right now? Yeah. He just did? Yeah. Crazy, man. Yeah. That, Idari, oh, oh, oh. Yeah. People always say that no one is in charge or the prophet in their own town. But in the concert that he just did in Abuja for Isto, he proved that that could be possible. You could be the prophet of your own town, bro. Mm-hmm. Yeah. Wow. Crowded people singing the songs, bro. How was the concert? Success. Bueno. Fue bueno. Bueno. Wow. Nice. I just saw La Fuga, bro. From LA, from Florida, a lot of people from New York, and the country itself. La Fuga. Yeah. ¿Cuánto tiempo estaba allá? Un mes. Casi un mes. ¿Tuviste un mes allá? Wow. Wow. Yeah. Wey, I feel you. Ahora clavar. Yo entiendo. Ahora clavar, papá. Sí, ok, bueno, ya te la buena, ya te son la buena. Conectado en el número con Julian, lo que era verla acá, Guama, que era Itiagi, tiene que grabar el station. Yo, bueno. Ya, pues. Ahí, güey. Muy bien que te estemos acá, te voy a ir. Ahí, bueno, la hoja que va a venir a Junio, un le. Un son balice en Honduras, na. Garifuna Love. Y nos sumo aquí a Lita Abba, Maliguía. Bueno, y tras línea, bueno. Esto que te seré, me luz un tigaba, feliz, güey, chance, güey. Guño le lo quiera pelar por Wonder Ole, tía, lo quiera pelar por allá, no, por Juma, que le de que por radio le. Lo quiera hablar, güey, chico mío, muchos niños, un y yagi. Guau, aquí me muso a capela, lo que es jagapo. Oh, yes. En vivo, en todo color. Yeah, yeah, yeah. Sí. Antes de proseguir, queremos darle un máximo respeto y condolencias a la familia de Sopa Beatriz, un artista garífuna de La Fuga. De danza, ¿no? Hay que mencionarlo porque el varón siempre tuvo su talento y siempre representó 502, La Fuga de corazón. Y pues nuestras condolencias va a la familia de Sopa y a los fans también, que falleció el viernes pasado. Sí, es un poco lamentable la situación, pues. Y como lo digo por este medio y siempre lo he dicho, yo con Sopita no puedo decirte que teníamos una amistad tan cercana, pero sí. Se le tenía mucha admiración porque quiera o no, también fue bien creativo el muchacho. Creativo. Y otra de las cosas que yo siempre dije de que el regreso de Sopita a La Fuga marcó muchas diferencias. Si te pudiste dar cuenta, sí. Después de que él llegó a La Fuga, empezaron a salir más grabaciones de jóvenes, videos, empezaron a salir muchos exponentes de la música por el apoyo que se le brindó. O sea que yo siempre consideré de que el regreso de Sopita a La Fuga fue muy fundamental y marcó una diferencia. Sinceramente, independientemente de cómo haya sido él, pero quiera o no, marcó una diferencia. Y ese es el, yo creo que eso va a ser siempre la historia. Sí. Y hablando del tema sobre Sopita, es por eso que se me inspiró este tema que grabé, pues justamente lo terminé de grabar ayer, y desde la mucha parte 2, es un tema también, independientemente de cómo haya sido Sopita marcó mucha diferencia y siempre le tuve admiración por la creatividad que el muchacho tiene, especialmente cuando miraba los videos que él hacía. Tiene mucha creatividad. So, para la familia de High Grade Entertainment, blessed porque trabajé con ellos el año pasado. Con ellos fue que hice el video de La Fuga. Se ve para Ruani. So, aquí estamos siempre, nuestras visiones y nuestras ideas como conjunto y individuales siguen. Hay muchos proyectos en camino. Claro que sí, hay muchos proyectos y continuando sobre el tema, el mensaje de esta canción, o sea que tiene que ver, es como que estamos a tiempo de tomar actitudes diferentes, especialmente con los cantautores locales que representan al garífuna de corazón, los que tratan de hacer trabajos positivos. Queremos pues pedirles a todas las personas que es importante demostrar el afecto si es que en verdad se siente, demostrar ese apoyo sin pena ¿no? Demostrar el apoyo con positividad, porque creo de que yo soy de los que piensan de que cuando se nos demuestra el cariño, el aprecio,
es una motivación más a perseverar, a seguir adelante. Entonces, muchas veces antes de hacer cosas negativas, uno piensa en esas personas que creen en nosotros, musicalmente hablando, que nos demuestran un apoyo incondicional, ¿verdad? Que siempre están ahí, pues, dándonos motivación, alimentando nuestra perseverancia con palabras positivas, haciéndonos sentir queridos por ellos. Siento que es muy importante no esperar de que haya una tragedia para que puedas manifestar el sentimiento que tengas hacia mi persona cuando no lo hiciste en vida, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con eso, porque ahorita que veo, pues, yo siempre soy uno de los que admiro el talento de los artistas que hacen cosas de las que yo aprendo, ¿verdad? Siempre le dije eso a Alex, you know, ese Addict fue uno de nuestros artistas favoritos y nunca se escuchó unos comentarios de un 1% de personas hacia su persona como ser humano. Pero yo soy un tipo que apoya el arte. No voy tanto por lo que es la persona individualmente. El talento es el talento y uno apoya el talento. Si la persona es buena o mala, ese es el problema. Yo siempre digo de que lo que traigas puesto y tu forma de ser no es lo que hace el músico, sino que siempre cuando el talento está. Ahí está, así como hay artistas que no tienen mucho talento, pero tienen linda personalidad. Y la gente los quiere, se apoya por su bonita personalidad, y tampoco se vale. En esta jugada se está apoyando el talento, y si el artista es humilde, pues es una bendición, ¿verdad? Pues así es la cosa. Claro que sí, también quiero aprovechar el momento para agradecer a todas las personas que tuvieron la oportunidad de compartir con nosotros para el sábado de Flores en Abuga Livingston. Aprovechar el espacio por esta radio estación de Don Julian. Agradecerle a toda esta gente que se hicieron presente, que apoyaron. Y también a mi gente de la Buga que respondió a pesar éxito, de tantos. Éxito total. Sí. Esa noche fue un éxito para sí, ti. A pesar de tantos inconvenientes, de tanta polémica, ahí está la bomba. Pero yo quiero mucho a mi gente de la Buga Livingston porque en verdad de que sí, el apoyo que esta gente me brinda, la verdad me hace cantar el Dumbe. Claro que sí, pero Wale Wabidu, solo que Maduro Wabiti Hanna. Maduro Wabiti Hanna. Maduro Me Hanna. Yo, you know what? I'm gonna be honest, man. I can't believe that Susie and Stout and Eddie G and G's in the building. This is big, man. Major. Thank you, man. Thank you. He always talking about it. Siempre está hablando. Yeah, yo sé. Yeah. You know, and Julian, you, man, you made this possible, and you're part of the inspiration now. Because you know what, we have a place where to go now. Right, you know what I'm saying? So before, I feel like we was just, you know, working, being. Vamos a hablar de. Hablemos que. You know how y'all put the songs together. Oh, sí, but aquí no está. ¿Cómo surgió Dumbe Nani? ¿Cómo surgió Dumbe Nani? Dumbe Nani. Resulta que este tema siempre ha sido un tema que me ha gustado desde mucho tiempo, pero cuando decidí hacer ese remix, bueno, porque te acordás de que supuestamente yo la había armado solo a Eddie. Sí. Entonces, pero yo siempre tuve la inquietud de que cuando está muy caliente. Claro que sí, la cosa está muy caliente por acá. Jálate a canto. From Nancy Mejía. Dumbe y Dan. Oh, Nancy Mejía está al día con el Dumbe y Nani. La música está muy caliente. Buen trabajo para Eddie J&G. Jálate a bomba. Gracias. Hasta mi hijo le gusta la canción. Yeah. Cuando hice ese tema. Pues le cuento a Don Julie de que ese tema lo había hecho yo solo, ¿va? Pero no estaba, tal vez que hice el machote y todo. Pero cuando yo escuché el tema, yo sentí de que si era dúo, iba a tener un sabor más. Y pensé en mi gran compadre acá en el Incluso tenía pensado contar con John Gary también, porque como hicimos el primer tema del Liu Parólogo, ¿va? Sí. Pero en ese entonces, me acuerdo que John Gary no tenía celular.
porque yo había también tratado de contactarme con él, entonces me contacté con él y G&G. Cuando él y G&G escuchó el proyecto, wow, encantado también, y gracias también por tu apoyo, hermano. Entonces me dice él, está nice, solo que mira, esta conga la vas a quitar de ahí y la vamos a meter en vivo. Ajá, ajá, yo estaba ahí por eso. Yeah, yeah. Ajá. Más flow, más flow, ¿no? Eso es lo que quitar esa conga, la vamos a meter en vivo. Y bueno, así fue que surgió esta fusión con respecto a ese tema, que yo siempre supe también que sería un éxito, porque es un tema que no es de ahora. Es de Tire Mule. Solo la agarramos entonces para darle un toque diferente, ¿verdad? Pero esta canción ya es una canción clásica. Simplemente la modificamos al estilo ay, 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 de Coco. Fuimos a la casa de Eddie G&G, me acuerdo en esa temporada donde Afro le metió la percusión con las congas. Y también se le agradece a Afro, es un buen muchacho, bien buen percusionista, se le respeta también. Tuvo mucha participación en el tema, y también, cómo no, ahí sí, a lo mejor bajista, porque ese bajo fue en vivo. Tuve que eliminar el bajero de Monster. Eran los bajistas con más hambre, ¿no? Entonces sí vino, llegó súper talentoso. Sin tantos mates, llegó con el bajo, con los ojos cerrados, empezó a meterle el bajo. Dios es grande, ese hombre, si lo hubiera comido, come al ajo. El tema Tumbinan, y pues, y ese fue el toque final, como lo ustedes escucharon ahora acá por medio de esta radio estación. Yeah, man. Entonces.